Vamos. ¿A la barra? ¿Es ahora? ¿Llega el momento? ¿Cuánta expectativa, Sofi? Estoy nervioso. ¡Buen día! Precioso. Muy buenos días. Para ¡hola! Ya, ya no la saludamos. ¡Wow! No. Oh. Mire esa cara. Chicos, no se pongan nerviosos porque no es nada malo. ¿Qué cosa? No se preocupen. Se les va a quemar la torta de naranja y ahí sí, miren que el clima se pudre. Bueno. Se pudre todo. Se pudre. Cuente, Sofi, ¿con qué viene hoy? Cuente un poquito. Ay, no, ¿pero qué es esta música? Hoy tuve una noticia, una bomba. Sí, es una bomba. Esta música es porque es una bomba. Ah, sí. Es una bomba. A mí me da miedo. Película de suspenso. Es una información que vengo trabajando hace ya unas semanas. Es una noticia que genera una gran revolución en el ámbito, por lo pronto en el ámbito laboral en donde se sucede esta bomba. Opa. ¡Qué miedo! Pero es una linda noticia. Ah, es bueno, una linda mal, revolución. Menos mal. Es una linda revolución. Sí. Y creo que voy a invitar a Cristina Fede a que vengan. Yo no y bueno, porque necesita apoyo. Necesito que estén acá haciendo. Hablame la Nico de... A Hugo también lo podemos invitar, si quiere, Huguito, que estaba desde el maquillaje. A todos los que quieran vengan. Acá parece que nos concierne todos nosotros. Dejamos el plano. Resulta que hace unas semanas me enteré de un nuevo embarazo en la farándula uruguaya. Mentira. Sí, señor. Yo tampoco. ¿Ustedes, chicos, con qué pasa? No, cásame. Corre, me muere. Siempre. No es primeriza, no es el primer... No quiero decir niño, niña, todavía bebé de esta familia. Ella es una de las mejores comunicadoras de nuestro país y lo tenía guardado bajo 7 llaves. Sí, sí. Fuerte. Qué momento. Fuerte, fuerte, fuerte. Dijo la mejor. Bueno, dígalo. Dijo la mejor. Y resulta, sí, sí. Y resulta que en realidad ya estamos como, ya pasó como 3 meses, pero 3 meses, pero había tanta hermetismo así que no salía a la luz. Así que les voy a decir que estoy en condiciones de afirmar que Sole Ortega va a ser real. Muy bien. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Felicitaciones. Querían dar la primicia con uno enfrente, ¿no? Muy bien. La responsabilidad hay que estar esperando en este momento. Bueno, así que a mis compañeros les quería compartir la noticia. El padre ya se enteró. Sí, gracias a Dios el padre se enteró. Los hermanos ya se enteraron. Los hermanos ya se enteraron. Bueno, en el ámbito familiar, por supuesto, fue dicha. Pero hay una cosa importante, Sole. Sí, hay una cosa importante que me confirmaron esta semana. Que es una niña. Después de 2 varones. Después de buscar tanto, la nena llegó. Llegó la nena, así que bueno, nada, compartir con ustedes lindo, la noticia. Muchas gracias, Sofi. Qué lindo. Por, bueno, darla. Pero de no, solo, forma, no es solo la única, no es la única noticia. No, no es la única noticia. Porque quiere decir también... Ah, ahora ya no me hago cargo de lo que venga. Ahora yo tampoco. Ah, no. A ver, no. No sé si hay un anuncio más para hacer. No, ya hemos enterado. No sé, supuestamente. Espera un poquito. ¿Vos decís? Está todo chequeado, me dice. Está todo chequeado. Ah, la puta. Está todo chequeado. Pará, que estoy sentada. Esperen un minuto, porque en realidad la que sorprende en general usted soy yo. Sí, sí, pero acá, viste que... A ver, ¿qué pasó? A mí me van a sorprender, ¿qué es lo que van a decir? Yo tengo el dato, la voy a tirar así, tipo enigmático. ¿Tengo el dato? Podría, incondicional lo digo. De 100%. Que se podría sumar al equipo de conducción de Buen Día Uruguay mientras Sole curse la etapa final de su embarazo y los primeros meses, una panelista, muy bonita, muy buena presencia, está vinculada al horario de la tarde. Viene siempre. Está muy vinculada a esta casa. Si es lo que viene cuando... No es primeriza, ha trabajado en otras casas. Es parte de la... Julia Moller. Voy a decir las iniciales. Voy a decir las iniciales. Pero... Sofía Rodríguez. ¡Bravo! ¡Bravo! Veremos.
Yo quiero decir algo, porque a partir de ahora Sole va a tener que disimular con la ropa, se va a liberar. No, vas a liberar. Tiene 4 meses. Basta, no, no, yo lo disimulo. No, claro, mirá que todos te blusas así, larga. No, no, bueno, te voy a decir una cosa. Si asoma, asoma. Tengo la panza. Sí. Ya me encontré con esa vecina televidente. Sí, no, sí. No, que me dijo. Tiene cara de. Tiene cara. Se sí, le nota. Sí. Bueno, sí. Estoy... La gente es muy discreta. Bueno, a votar por el nombre de Elena, señores. No, por eso, le que no la tosiga. Ah, recibí el mensaje. Ya tenemos una firma de pañales que entonces bien, a partir de ahora. Bienvenida, bienvenida a la firma. Bueno, muy bien. Estamos todos muy contentos. Bueno, muchas gracias, compañeros. Mucho, además, también. Queremos saber cómo te sentís, Sole. Muy bien, ¿cómo muy te sentiste bien los primeros meses? Muchas gracias. Acá recibo los saludos. Muy contenta, muy bien. Ya, bueno, en el cuarto mes. Náuseas, todas esas cosas. Sí, alguna cosa, sí, por supuesto. Tenemos que limpiarnos por 3 el de lo típico, pero ahora ya cada vez mejor. Le ¿no? vino un poquito de hambre. Tengo un poquito, como ella nunca tiene más hambre que lo habitual. Un buen día. Era de no picotear en la mañana. Ustedes, y ahora discúlpenme, hoy vino Hugo Soca, así que estoy feliz. Bueno, ya también. Pero cuando no hay cocina... No, lo no, miro no, a Dardo, no, a los ojos, no hay, no. Y ahí es cuando le digo, Dardo, hoy tengo antojo de... Fue un antojo. Y él concreta mi deseo. La pasta frola de Dardo fue un antojo. Fue un antojo. ¿Qué es eso, Mateo? El tupper de Sole. Esa es la vianda. La vianda de Sole no quedó ni una amiga. Nada. Así que bueno, cuidado porque sí, lo bueno, que va a crecer. Y una cosa increíble, capaz que a partir de esta noticia hoy salimos en algún portal de espectáculo, es rarísimo. Pero capaz que pasa, digo, vaya uno a ver. No creo, no creo. No creo, no creo. No creo, si me hacemos nota. Porque por lo general hacemos nota todos los días, ¿no? Claro, pero no. Pero salimos solo de estas cosas. No, capaz que sí. Bueno, gracias, Sofi. Por favor, pará, Sole. Sí. Chicos, una cosa más. Que la niña vendrá en abril. Sí. Sí, así para que abril. Bueno, está contable. El mismo gente. Día creo que el cumpleaños de mi señora. Sí, sí. Y decime, va a ser... todavía me tienen para un ratito más. O ya me quieren mandar de licencia. No, un ratito más. Un ratito más. Bueno, ¿cómo te sentís? Muy bien. Siempre, ¿sabes que si es por bueno, hagamos la pausa. Hagamos se agranda la, pausa, la familia Monte Carlo de Luz. Disfrutamos el tema. Te digo que hay un baby boom en el 2017 que es impresionante. Ah, ¿por qué? Verá un poquito. ¿Hay más? Dejala ahí. Y bueno, Flor Infante dijimos la semana pasada. Iñaki va a ser padre nuevamente. Rafa Cotelo va a ser padre también. Maxi de la Cruz. Bueno, Federico, el marido de Sole. Digo, Federico, el marido de Sole. Ay, no, es impresionante. En casa me lo propusieron y hasta acá llegamos. Hagamos una pausa. Bueno, mirá. Hagamos una pausa. El sorpresas te da la vida, querido.